combinación de dos hechos. Por un lado, los fondos buitre, en este caso NML Capital, está litigando en todos los lugares del mundo que le resulta posible para tratar de que se embarguen bienes argentinos para obtener un resarcimiento por bonos que ellos obtuvieron a precio de descuento en el mercado secundario de deuda, cuando la mayoría, el 90% de los restantes tenedores de bonos aceptaron los sucesivos canjes que hizo en la Argentina. Entonces este es un hecho que se repite prácticamente en todos los tribunales del mundo, a los que los muy poderosos bufetes de abogados que trabajan para estos fondos van litigando país por país. Por el otro lado, hubo evidentemente una medida de improvisación a la hora de definir el itinerario que iba a tener la fragata Libertad, porque no se previó que había un país que comparte sistema legal con los Estados Unidos, con el Reino Unido, es decir, que no tiene el código napoleónico que tenemos en la Argentina y en otros países en lo civil y comercial, y donde una situación como esta podía darse. Se corrió un riesgo y lamentablemente el riesgo que se corrió se realizó con este embargo. Seguramente, ya lo ha dicho el secretario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no será el Consejo de Seguridad el que tome este tema en su agenda. Esperemos que los buenos oficios a los que se ha dicho dispuesto el secretario general de las Naciones Unidas sirvan de algo. Sin embargo, la situación es particularmente complicada porque las relaciones se sostienen a nivel de los poderes ejecutivos de cada país y en este caso está interviniendo un juez de Ghana, con lo cual la situación tampoco es sencilla para el propio gobierno de Ghana, que, recordémoslo, invitó a la Armada Argentina a detenerse en ese puerto sin que tampoco el gobierno de Ghana previera esta situación de que un juez pudiera tomar el caso que NML Capital está planteando, no solo en Ghana, sino ante todos los tribunales de distintos países ante los que puede plantearlo.